Durante la década de los años 30, la agreste geografía de la región sudamericana, frente a la reducida capacidad de los medios aéreos y la tecnología disponible, limitaba la comunicación de los pueblos más alejados y hacía difíciles los vuelos internacionales. En esas circunstancias, aparecieron aviadores de arrojo y temple extraordinario, quienes desafiando la adversidad, abriendo nuevas rutas de navegación en sus frágiles aeronaves, lograron impulsar el avance de la integración entre nuestros pueblos y al mismo tiempo demostraron la inigualable capacidad que posee el poder aéreo para llevar el bienestar y el desarrollo hasta los rincones y comunidades más alejadas. En ese grupo de pioneros aparece nítidamente la figura de Armando Reboredo Iglesias, uno de los más prestigiosos y relevantes aviadores de América, hombre que consagró gran parte de su vida al servicio de su patria y a la integración de América del Sur. Médico de profesión, su pasión por el vuelo lo llevó a seguir el curso de piloto militar en la Escuela de Aviación Jorge Chávez de Las Palmas, perteneciente al Cuerpo Aeronáutico del Perú, donde tras graduarse en el año 1933 y demostrar especiales condiciones de piloto en los ambientes geográficos de mayor dificultad existentes en la costa, sierra y selva del Perú, decide volcar su mejor esfuerzo y capacidad profesional en la tarea de abrir nuevas rutas aéreas en el Perú y América del Sur, y así contribuir a unir a los pueblos. El primero de sus vuelos memorables se realizó en el año 1934, cuando unió por primera vez en vuelo sin escalas la localidad de Ancón y la ciudad de Iquitos, principal ciudad de la selva peruana, abriendo la ruta directa a través de los Andes para su comunicación desde Lima, vuelo que se realizó en un hidroavión del tipo Travel Air en 7 horas con 15 minutos. El 13 de diciembre de 1935 realizó el vuelo de fraternidad que unió por primera vez las ciudades de Lima y Bogotá sin escalas, recorriendo un total de 2.538 kilómetros en 14 horas 45 minutos, hazaña que llevó a cabo como un gesto de buena voluntad y un mensaje de paz y amistad, al poco tiempo de terminado el conflicto entre el Perú y la hermana República de Colombia. Dicho evento influiría positivamente en la opinión pública de ambos países, acelerando el proceso de distensión y normalización de sus relaciones, mereciendo por ello el saludo del Congreso de Colombia y la condecoración con la Orden de Boyacá. El 27 de marzo de 1937 efectuó el vuelo entre Lima y Buenos Aires sin escalas, nunca antes realizado, volando completamente solo en un avión Stinson Fosset construido en el Perú, sobrevolando en esa oportunidad las ciudades de Arica, Iquique y Chuquicamata en Chile, así como Salta, Tucumán y Santiago del Estero en Argentina, arribando a Buenos Aires en 13 horas y 8 minutos, tiempo récord para la época. Estando en Argentina, sería invitado por el gobierno de Uruguay a efectuar un vuelo en su aeronave a la ciudad de Montevideo. Al igual como lo ocurrido en los RAID que realizó anteriormente, se abrió una nueva ruta de aeronavegación a disposición del comercio y la integración, y a su retorno sería recibido durante su paso por Chile por el presidente Arturo Alessandri, y luego condecorado. En junio de 1939 realizó el vuelo de Los Ángeles a Lima en 3 etapas, al mando de una escuadrilla de aviones Douglas Northrop 8 A3P, recorriendo un total de 7.567 kilómetros. El gerente de la empresa, fabricante de las aeronaves, Donald Douglas, manifestaría después: el vuelo del comandante Reboredo es un espléndido tributo a la eficiencia y arrojo del Cuerpo Aeronáutico del Perú. Estamos orgullosos que los aeroplanos Douglas hayan contribuido a tal éxito. El 23 de marzo de 1940 inició el histórico vuelo de buena voluntad por toda América del Sur y Panamá, comandando la legendaria escuadrilla Los Zorros, en un vuelo de 15 etapas, el mismo que constituye el más importante gesto de fraternidad
e integración en nuestra región. Utilizando el medio aéreo, este vuelo unió las ciudades de Lima, Quito, Bogotá, Panamá, Caracas, Paramaribo, Belén, Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Sao Paulo, Asunción, Montevideo, Buenos Aires, Santiago y La Paz, sumando un total de 80 horas y 25 minutos de vuelo y recorriendo más de 15.000 kilómetros en un periodo de 41 días. Los vuelos históricos llevados a cabo por Armando Reboredo Iglesias fueron fundamentalmente mensajes de paz y amistad, pero también sirvieron para demostrar la enorme capacidad integradora de la aviación, como portadora de comunicación, seguridad y desarrollo. Su grandeza personal y profesional lo llevarían tiempo después a trascender la medicina y la aeronáutica, ocupando importantes cargos, como fueron General de la Fuerza Aérea del Perú, Agregado Aéreo de la Embajada del Perú en los Estados Unidos de Norteamérica y luego en Brasil, Presidente del Comité del Transporte Aéreo aplicado a la defensa del hemisferio, Director General de Aeronáutica Civil del Perú, Embajador del Perú en Chile, Ministro de Aeronáutica del Perú, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Presidente del Consejo de Ministros. Terminando su paso por la actividad política, se desempeñó como Gerente General y Presidente del Directorio de la Compañía de Aviación Fosset, la más antigua del país. En el año 1976, la Corporación International Flight Research de los Estados Unidos de Norteamérica instituyó el trofeo Armando Reboredo Iglesias para ser entregado anualmente a los aviadores de todo el mundo que realicen contribuciones sobresalientes al progreso de la aviación mundial. El legado de Armando Reboredo Iglesias constituye para los pueblos de América del Sur y los aviadores en especial deuda de gratitud, lección de tenacidad y una visión de futuro que nos recuerda permanentemente que la aviación es y seguirá siendo una poderosa herramienta de seguridad, desarrollo e integración entre nuestros países hermanos. Sus restos descansan actualmente en la base aérea del Callao, que lleva su nombre. Frente a su mausoleo y busto conmemorativo, los aviadores sudamericanos renovamos nuestro respeto y admiración al piloto legendario y al intrépido comandante de la escuadrilla Los Zorros, que unió el continente americano para dejar un mensaje de unión a las nuevas generaciones. Armando Reboredo Iglesias, gracias y buen vuelo.